¿Sabes? Te recomiendo Eugenio Espejo. ¿Has escuchado algo de él? Sí, por ejemplo, sé que nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Sé que sus padres fueron un Chusín y al llegar a Quito, él cambió el apellido Chusín por Espejo. Y su madre fue Catalina Daz. A los 20 años, él fue doctor de medicina y también a los poco después logró la licenciatura en jurisprudencia. Y fue doctor en letras y en filosofía. Y fue el único en su época con tantos logros académicos. Y en 1791 le dieron el cargo en la biblioteca pública. Y fue ahí donde lo encargaron de que era revolucionario y lo llevaron preso. Y fue ahí donde tuvo una enfermedad que llamada disentería. Pero como no se trató con medicamentos, murió el 27 de septiembre de 1795, a los 48 años de edad. Por las fechas que me das, tuvo que haber sido la época colonial, ¿verdad? Sí, ahí también vi que pertenece a la época colonial, pero una época de verdad. Sí, sufrió muchos abusos por las españolas. Pero bueno, te recomiendo una obra, Marco Poncio Candón. Es una obra en la cual él, con buenos argumentos, refuta las críticas hechas hacia él por sus enemigos a su primera obra. La hizo en el año 1780. Tiene un argumento muy fluido, utiliza palabras que embellecen la obra. Está un cuerno sin forro, pues consta de 10 páginas y la firmó con su seudónimo, no con su nombre real. De verdad, qué interesante. Ya me voy a ir a buscar esa autora. Sí, espero que te ayude mucho con tu deber.